Nacidos en la Sierra de Gúdar, el río Guadalope y su afluente, el Pitarque, conforman uno de los paisajes fluviales de la montaña mediterránea mejor conservados y valorados en España. Ubicado en la provincia de Teruel, en la agreste comarca de El Maestrazgo, este ecosistema único alberga algunas de nuestras más singulares y vulnerables poblaciones de peces autóctonos, auténticos tesoros de biodiversidad que es prioritario conservar y proteger. Por este motivo, Ríos con Vida lleva varios años trabajando en la protección y recuperación de estos ríos. Y este año 2016 hemos vuelto a desplazarnos a la localidad turolense de Villarluengo para realizar otra serie de actuaciones de restauración del hábitat acuático. Los ríos mediterráneos en general y las cabeceras del Guadalope en particular están sufriendo de manera dramática las consecuencias del cambio climático, traducidas en menos precipitaciones y más sequías, jalonadas por tormentas puntuales pero cada vez más violentas. Además, la acción directa del hombre en la zona está agravando los procesos destructivos en los ríos, fundamentalmente por los incendios, la deforestación y otras actuaciones como la construcción de presas, piscifactorías, vertidos contaminantes, etc. Un problema notable y creciente debido a la combinación de estos factores es la colmatación y compactación de las gravas y cantos que forman los lechos fluviales. En los sistemas montañosos del noreste ibérico, en las últimas décadas se han ido reduciendo las precipitaciones y especialmente las nevadas. Al nevar cada vez menos, disminuye la frecuencia y amplitud de las crecidas que antaño sumaban más regularmente los caudales del deshielo y las lluvias primaverales, para limpiar los fondos de los ríos y regenerar un hábitat imprescindible para la vida invertebrada y la reproducción de los peces. Con las sequías prolongadas, intercaladas por episodios de lluvias torrenciales, en un entorno de geología caliza y puntualmente deforestado y erosionado, se produce una afluencia excesiva de sedimentos finos que van a depositarse en el fondo de los cauces. Con la precipitación de los abundantes carbonatos disueltos en estas aguas, estos sedimentos se convierten en una especie de cemento capaz de consolidar cantos y gravas del lecho fluvial, formando así una dura costra que impide su movilidad y que solo llega a romperse con riadas extraordinarias. Esta costra también ciega los huecos entre los guijarros que constituyen el hábitat primordial de los invertebrados acuáticos. Todo esto genera un círculo vicioso que perjudica a toda la vida acuática, empobreciendo el ecosistema fluvial en su conjunto. Para poder reproducirse, los peces necesitan encontrar depósitos de guijarros sueltos en el río, donde excavar sus nidos y depositar sus huevos. Para poder comer, tanto los alevines como los peces adultos necesitan además los invertebrados acuáticos. Con el progresivo sellado y encostramiento del fondo del río, los peces cada vez tienen menos alimento y menos lugares donde poner sus huevos de forma adecuada y segura, lo que se traduce en el envejecimiento, desequilibrio y debilidad de sus poblaciones, aumentando el riesgo de que puedan llegar a extinguirse a medio y largo plazo. Para ayudar a que estos ríos puedan recuperar zonas más adecuadas para desove de los peces y para que los invertebrados acuáticos que les alimentan y constituyen la base de la red trópica fluvial puedan vivir y desarrollarse, Ríos con Vida ha vuelto al trabajo en 2016 con una nueva campaña de voluntariado para la rehabilitación de fresaderos de la trucha común, dentro de su programa Adopta un Río, AUR. We'll be right back.
Estamos aquí haciendo un proyecto de el proyecto de rehabilitación de fresaderos de la trucha común en el río Guadalope. Este proyecto lleva años desarrollándose aquí en esta zona y aguas abajo también de Calanda, donde se han hecho también varias actuaciones de recuperación de suelos fluviales productivos. El problema que tiene este río, al igual que casi todos de la zona mediterránea, es que debido a la falta de lluvias, el régimen hídrico cada año es inferior y esas zonas que las truchas utilizan para desovar, que se le conoce como frezar, ¿vale?, pues cada año se van deteriorando. Al no venir riadas, esas gravas se van petrificando debido al carbonato cálcico, se solidifica. Bueno, los sitios hay que seleccionarlos cuidadosamente. Primero hay que constatar que la zona donde las truchas prefieren desovar, es decir, hay que venir al río y ver dónde desovan las truchas. Esto se hace en diciembre, se hizo el año pasado. Está controlado el tramo por parte de algunos voluntarios locales que participan en el proyecto, particularmente Javier Villanueva, que es un poco el alma de este proyecto y que se ha dedicado un poco a mapear toda la zona y a controlar todos los fresaderos que ha podido localizar aquí. Las zonas de que trabajamos son zonas estructurales, depósitos de gravas al final de los remansos, al final de los pozos, con una profundidad media limitada, de no más de 30 centímetros, y donde hay una velocidad de corriente constante. Bueno, las zonas que prefiere la trucha son gravas de tamaño medio y pequeño. Esta puede ser el tamaño más grande de grava que podemos tener en un fresadero bueno. Las truchas pueden mover gravas más grandes, lógicamente cuando son peces más grandes pueden mover material más voluminoso, pero de aquí a, digamos, 6-8 milímetros de grava es un diámetro bueno para que las truchas lo remuevan. Entre los dos ríos hemos hecho 23 puntos en los cuales hemos rehabilitado esos fondos, esas zonas donde las truchas hacen la reproducción. El trabajo de los voluntarios, dirigido por monitores expertos de Ríos con Vida, ha consistido en arar el río con rastrillos, piquetas y barras de hierro que son golpeadas con mazos, removiendo las zonas de freza previamente identificadas y marcadas, para dejar así sueltos los guijarros del lecho fluvial y que los peces puedan desplazarlos de forma natural y realizar sus puestas con mucha mayor efectividad. Además así, recuperamos un hábitat que es colonizable por los invertebrados que les alimentan. Lamentablemente no hay otra posibilidad de hacerlo. Podría a lo mejor inventarse una forma mecánica para facilitar el trabajo, pero seguramente la afectación al cauce sería mucho mayor y seguramente no tendríamos los permisos que son preceptivos. Nosotros tenemos permiso de la Confederación y del Gobierno de Aragón para hacer este tipo de actuaciones. Pero suplir esta actividad con el hecho de soltar aquí una cuba de peces no tiene ningún sentido. Nosotros no conocemos ningún río que, habiendo sido repoblado, haya mejorado su capacidad productiva. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer los que tenemos un poco de sensibilidad ambiental es olvidarnos de la repoblación y tratar de conservar las poblaciones naturales del río, tratándoles de ayudarles un poco, facilitándoles la reproducción para que aumente un poco la productividad de los tramos afectados. En este proyecto participamos AEMS Ríos con Vida y luego la Asociación de Desarrollo Rural del Maestrazgo y también ATADI, que es la Asociación de Discapacitados Local y Provincial de aquí, que también envían voluntarios y participan con nosotros en esta actividad. Que merced a la mala situación que tiene ahora la economía del Estado, pues la cantidad de recursos disponibles para este tipo de intervenciones es súper limitada y el Gobierno de Aragón me consta que este año no ha hecho ninguna actuación ni la va a hacer. Por lo tanto, todo lo que hagamos lo tendremos que hacer con voluntariado ambiental. Bueno, nosotros somos una asociación de desarrollo rural que trabajamos para el desarrollo socioeconómico de la comarca del Maestrazgo, donde estamos hoy. Y estamos colaborando con AEMS, compartimos una filosofía común, que es la filosofía de la custodia del territorio. Y en este caso, pues dentro de una carta de principios, que fue la carta de custodia fluvial de Guadalope, estamos colaborando con AEMS pues para desarrollar, mejorar la rehabilitación de la trucha común en los puntos que hemos designado y también pues trabajar e intentar concienciar a la ciudadanía de las potencialidades que tiene el río Guadalope, y estamos desarrollando también actividades pues estos años pues para recuperar espacios degradados, etcétera, etcétera. La verdad es que el avance es muy positivo, ha sido un revulsivo importante para todo el Bajo Aragón histórico, no solo para la comarca del Maestrazgo,
y de verdad, pues bueno, pues es una nueva manera de poner el foco en el río Guadalope. Pues nosotros solemos hacer faenas de jardinería, pintura, tienen mucha capacidad para hacer las faenas que les mandamos y pues sí, lo hacen muy bien. Sí, el próximo día vendrán y yo creo que les gustará un montón porque todo lo que está relacionado con la naturaleza se lo pasan en grande los chicos. No, pues no lo había hecho nunca, además esto es un río que pasa por mi pueblo y pues es bonito que la fauna autóctona pues hay que cuidarla. Pues primero tener la oportunidad de estar en un entorno como este y aprender un poquito en el del mundo de la pesca, que para mí era absolutamente desconocido, y para poder transmitirlo a mis alumnos. Entonces, todo lo que sea aumentar las posibilidades de que haya más biodiversidad y de que sea biodiversidad autóctona de aquí, me parece estupendo. Sí, he estado en el Guadalope, más abajo, en la parte de Calanda, haciendo fresaderos también, y ahora tocaba aquí. Y luego iremos más arriba hacia Pitarque, el nacimiento, que también hay que hacer lo propio, y vamos a tratar de mejorar la calidad de todo el lecho, a ver si podemos hacer de que crecen y el río lo levantamos un poco. Pues llevo unos años, llevo 4 o 5 años haciéndolo, pero bueno, la lucha por los ríos no es solamente estos, es muchas cosas más. Y en eso sí que llevamos muchos años, dando caña y batiendo cobre por los ríos y donde haga falta. Llevo varios años, ya como ya os vais colaborando, pues bueno, pues con Javi y con los compañeros del grupo de aquí de Aragón, pues llevo varios años colaborando, la verdad es que es un bálsamo sanador en todos los sentidos y la verdad es que la jornada ha ido muy bien. Nos hemos centrado en dos fresaderos concretos, el punto 2 y el punto 3, hemos clareado, hay pozas, hay truchas y también tiempo nos ha respetado a última hora y la verdad es que el balance es muy positivo. Pues mira, no sabía lo que venía, me ha encantado la explicación primera, me he enterado de todo, cosas que no sabía, y una dentro del río es una droga, no sales, es magnífico, y volveré, repetiré y me tenéis aquí ya para siempre, que lo sepáis. Eso es lo que debería hacer la inmensa mayoría de pescadores, aportar un poquito, arrimar el hombro y no solo pescar, pescar, pescar y quejarse de las condiciones del río y de la administración y de los cormoranes y de todo lo que incide en que haya menos peces de los que deberían haber. Si todos aportáramos un poco, otro gallo cantaría, y eso es así. Es muy importante, o consideramos nosotros muy importante, el que este tipo de actividades se hagan y además se hagan año tras año. Si no se hace esto con las condiciones climatológicas que tenemos ahora mismo, a corto o medio plazo las poblaciones van a ir a menos. Y es conveniente hacer un llamamiento social a todos los pescadores, a todas las asociaciones de pescadores conservacionistas, que se impliquen en este tipo de proyectos, porque desgraciadamente en la península ibérica y más en la zona mediterránea, nuestros ríos tienen este problema y lo van a seguir teniendo cada vez incluso más acrecentado. Entonces es muy importante que estos proyectos, como digo, se vayan llevando a cabo, pero insistentemente en el tiempo. Esta labor se realizó entre la segunda mitad de octubre y la primera mitad de noviembre, antes de que comenzara el periodo reproductor de las truchas, durante 6 jornadas de trabajo en las que han participado más de 40 voluntarios pertenecientes a las 3 asociaciones aliadas, ADEMA, ATADI y Ríos con Vida. Las jornadas de actuación en los fresaderos se han complementado en los 2 primeros fines de semana del mes de diciembre, con 2 jornadas de seguimiento de los resultados del trabajo, en las cuales los voluntarios locales visitaron las zonas de actuación observando si los peces ocupaban y se reproducían en los desovaderos acondicionados. La gran noticia es que en las primeras semanas de diciembre todas las zonas acondicionadas habían sido ocupadas por peces reproductores realizando sus cortejos nupciales, lo cual indica que seguramente han desovado en todos estos fresaderos. Si no se producen fluctuaciones catastróficas del caudal de los ríos durante el invierno y la primavera, podemos esperar que esta campaña de reproducción tenga resultados bastante positivos para la población truchera. Confiemos en que así sea. Sin duda, sería también la mayor alegría y la mejor recompensa al esfuerzo realizado por los voluntarios en esta campaña. Soy de Calanda, Teruel, ram, 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 ram. Y de la Ercia.
río el Guadalope, lo llevo en el corazón, lo llevo en el corazón.